Todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso es una consola chinesca que me llega de manos de Uilot. Sí, nuestro amigo Uilot, tío, no hay, sí, que me ha mandado una consola, una RG300, una consola antigua, un poco para de retroinformática de la consola china también. Retroinformática, bueno, de retroinformática no es, pero es otra cosa. Bueno, en todo caso, que me la ha mandado. Que me la ha mandado, me ha dicho, yo no la uso, si tú quieres hacerle un vídeo, un review o cualquier historia, pues puedes probar. Y es lo que voy a hacer. A ver qué tal, a ver qué tal es esta consola chinesca, un poco antigua ya. Vamos a abrir la caja y a ver qué nos encontramos. Pues aquí la tenéis, Retro Game 300, Retro Game. O sea, no. Le ponían ese nombre, entonces, RG300. Vamos a ver, la conserva la caja, increíblemente, este hombre. Increíblemente, y mira que lleva. LemetXT, madre mía. Madre mía, ¿qué será esto? Hola, Javi. Espero que disfrutes sacando a la luz esta maquinita emuladora que ya ha sido superada por tantísimas otras. Al menos quedará como otro pedacito de historia. Ahí, ahí. Gracias por todo lo que haces y seguir dando caña al espectro. Willot, Sergio, Gelatinus, World of Soda. ¿Tú te quieres poner esto? ¿Tú te quieres poner World of Soda? Vaya, vaya personaje. Mira, 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 mira que me ha mandado. ¿Tú te quieres que me mande esto? ¿Pegatinas del Gelatinus? ¿Pero qué es esto? ¿Será momentos históricos de su vida? ¿Del Gelatinus, tío? Se la ha currado el tío, pero. Gelatinus, tío. Madre mía. Madre mía, me quedo con estos detalles. Willot en estado puro. Ahí, ¿verdad? Oh, mira, dice, a ver qué dice. A ver, ¿qué más pone? Ha ponido algo más. Dada tu implicación y los logros alcanzados antes, he decidido compensar tu compromiso con la bonificación especial que tienes aquí a tu disposición. La batería de la RG300 no chuta. Utiliza ese cable USB-C. O sea, es una. Hay que decirlo que es una consola que ya viene en estado, pues como las cosas que le molan a un lot, ¿no? O sea, tengo que tenerla conectada a corriente, ¿no? Vale, si se apaga la pantalla en algún momento puede que no llegue energía suficiente. Qué escándalo, tío. La otra sorpresa está sin probar por no tener medios para hacerlo. No se admiten reclamaciones. Bueno, también para lo que me ha costado y lot. Bueno. O sea, se ve que la batería no está fina, todo eso, pero bueno, si lo podemos conectar a corriente, pues podremos hacer un apaño, ¿no? Esta era una consola de las primeras hornadas, de las antiguas, de las. Antes de las RG350 y todas estas historias, ¿vale? Y de entrada, pues por lo visto, la batería pues, no funciona muy bien, ¿vale? O sea. Bueno, de hecho, no tiene puesta ni batería ahora, ¿vale? O sea, que lo tengo que sí o sí conectar a corriente y encontrar una batería compatible se ve que es complicado ahora, ¿vale? O sea que por corriente, tendré que ponerlo por corriente, por aquí, para que podáis ver esta maravilla de Uilótica, Uilótica, sí. ¿Y dónde está la tarjeta? Estará por el lateral, por aquí, ¿vale? Ok, digo yo. Bueno, hola, lo probaré, ya os diré, a ver con qué nos sorprende Uilot. Que claro, esta consola, pues a Play 1 le costará hasta llegar, ¿sabes? Me parece que se quedaban 8, 16 bits, cosas menores, ¿no? A lo mejor Advance. Bueno. Pues nada, lo probaré. En todo caso, Uilot es un detalle. Me hace gracia por el tema histórico más que por otra cosa. Y nada, ya lo cataré y os diré. Uilóticos vídeos y saludos. Venga, ahora vamos a poner la máquina y a ver qué tal. Bueno, había sorpresa. Uilot me ha engañado. Había más cosas de dentro. Mirad qué había dentro. Había. La batería que no va fina, ¿vale? O sea, se puede poner, pero no sé si servirá de algo. Había un cookie de interface 1, ¿no? Del interface 1, este. Y original, joder. Esto ya no es un lótico, esto es un juego de calidad, tío. Esto es la hostia. ¿Cómo es que me han metido esto, tío, loco? En fin. ¿Y qué más hay aquí? Ah, unas instrucciones chinescas de la consola. Está bien. Uy, eran a color, ya eran mejores que algunas de ahora. Que, bueno, se abre, por lo que veo. Pues no está mal. Las instrucciones eran bastante mejores que muchas que han tenido consolas de este tipo a posteriori. Bueno, pues ya lo veis.
te hablan perfecto chino, coreano, lo que sea, ¿sabes? Pues detallazos al final inesperado, no me esperaba aquí un cookie, o sea, no me lo esperaba, el tío me ha sorprendido. Ay, Willot, cómo eres, cómo engañas. En fin, pues nada, aquí termina y ahora sí, vamos a poner la consola. Bueno, pues aquí la tenéis, como veis es chiquitita, no ocupa mucho. Aquí tenemos el tema de la tarjeta, tenemos, pues bueno, tenemos los controles, tenemos un cargador tipo USB-C, ¿qué más tenemos? Tenemos los gatillos aquí, tenemos para subir o bajar volumen y bueno, todo lo típico, ¿no? No tiene nada muy destacable, es una consola bastante pequeñita, la verdad. Bueno, pues lo que vamos a hacer, si os parece, es vamos a encenderla y vamos a ver un poquito, ¿no? Una consola que es similar a la RG 350, a lo mejor en prestaciones, pero en realidad no, os puede dar esa impresión, pero no, realmente está por debajo. Yo diría que me recuerda en potencia más parecido a la Wiz, precisamente, ¿no? De hecho, utiliza todos los emuladores de aquella. Bueno, ahí tenemos el Retro FWE versión 2. Y una cosa que llama la atención, lo primero, es que utiliza el G-Menú. G-Menú ya se utilizaba, de Río, ya se utilizaba en los tiempos de la Wiz. De hecho, es común, ¿no? Y los emuladores y todo, por lo que veo, es común, ¿vale? También están los ports de los juegos de Linux. O sea, son cosas que de eso. ¿Vale? Veis que hay emuladores separados por ordenadores, podemos decir, y consolas. Yo qué sé, vamos a poner, o incluso arcades. Vamos a poner, por ejemplo, CPS2. Ya veréis que tira perfectamente, ¿no? CPS2, que diga, es una... Ya no podía, consolas del 2008, ¿vale? O sea que... Como veis, el sonido es fuerte para ser un altavocillo y está bien, ¿no? Ahí tenemos el Alien vs Predator. Cada emulador es una cosa, ¿no? O sea, tienes que algunos bajar el volumen, otros subirlo. Vale. Aquí lo bajo un poquito porque... Como dijo Eloy, la batería no afina, con lo cual luego si quieres jugar de manera continua tienes que conectar la corriente, que le vamos a hacer. La pantalla no está mal, no está mal vista ahora, pues igual queda un poco pobre, pero pensemos que esta máquina tiene ya sus años. Y en su momento debía ser bastante pro. La cruceta es buena, los botones se sienten buenos, ¿vale? O sea, no está mal la consola para nada, para nada. Pero, claro, ahora está muy superada, ¿vale? Pero es un poco historia, ¿no? De estas consolas también, estas retroconsolero, también las consolas chinas ya tienen su historia, ¿no? Tonto. Bueno, volvemos atrás. Game Boy, por ejemplo. Como veréis, es que la mayoría de cosas de 8 y 16 bits van a ir perfectas. Mira, aquí han puesto el marco del combate. Que bueno, estas cosas las puedes cambiar y configurar. Por ejemplo, aquí queda muy pequeñín. Yo os diría que queda demasiado pequeñín, ¿no? ¿Vale? Esto es cambiable. Esto lo puedes configurar y puedes poner otras cosas, ¿no? Puedes poner a un settings mayor, quitar el tema del borde y entonces utilizar un poquito todo, ¿no? Por ejemplo, Scaler, podrías poner aquí a lo mejor 1x6, a lo mejor, pues ya veis, ya se ve un poco más digno, ¿no? De la otra manera, te quitas el borde en bastante medida, pero ahora sí que es un poquito más jugable, ¿vale? De hecho, bueno, quizá este verde no sea el más jugable para mi gusto, pero bueno, ahí está, ¿no? Ahí está. Está bien, ¿vale? De usar el Gambate, que es un emulador que también se usa ahora. Game Boy Color, Mega Drive... Todas estas os van a tirar súper bien. Lo que es 8 y 16 bits. Incluso Game Boy Advance, 32 bits, también os va a tirar bien, ¿vale? Aquí, mira, aquí hay que subir incluso. No se puede decir que sea mala, ¿eh? Yo entiendo... Que en un momento anterior, antes de la RG350 y otras, esta consola tendría que ser pepino, ¿vale? Tendría que ser buena, o sea, además se maneja bien, a pesar de que sea pequeñita.
pero se maneja bastante bien. Ya lo veis, todos los sistemas que voy poniendo, quizá el que más le cueste, su tope, es que realmente su tope, por eso os digo que lo comparo mucho con la GP32X, sea este, ¿no? Su tope sin duda es la PlayStation 1 y es hasta donde puede llegar. Y está claro que los juegos fáciles de emular los va a tirar medianamente bien, ¿no? Pero los juegos difíciles de emular, pues no van a ir bien. Van a ir como van a ir. O sea, tampoco os esperéis más de una consola de que ya tiene sus añitos. Pero bueno, hacía el pego. Yo recuerdo, es eso, con la Wii también podías tirar a este nivel la PlayStation 1. Pero claro, los juegos complicados de emular, pues quedaban fuera de esta... de esa consola, ¿no? Y también quedan fuera de esta, ¿vale? Pero estos, por ejemplo, este Fighting Force, que a mí me parece un buen juego, ¿vale? Este Fighting Force, pues se puede jugar bastante bien, ¿vale? Vamos a poner un poquitín para que lo veáis. Y ya veréis que, bueno, la velocidad es bastante, bastante buena. Hoy en día, una comprarse esta consola, pues quizá es un... Bueno, está tan superada que, vamos, no, quizá no sea la mejor opción, ¿no? Pero en su momento, yo entiendo que lució, ¿no? Ya os digo que la pantalla no es como las de muchas consolas que os traigo, que tienen muchísima más calidad. Esta es más pobre y se nota. Pero bueno, ya os digo, un poco de ver estas máquinas también en su... Bueno, esas máquinas chinas también antiguas, ¿no? Como veis, tira bien, o sea, cualquier cosa que le pongas de aquí, que está puesta, te va a tirar medianamente bien. Excepto, ya os digo, PlayStation a ciertos niveles. Obviamente, Super Nintendo también va a dar problemas, ¿vale? Mira, aquí tenéis el teclado virtual, es este botón, que en Spectrum, por ejemplo, usa el Fuse. Aquí podemos cargar cualquier juego. Nos iríamos, por ejemplo, a ROMs, entiendo, porque... Aunque eso, no, a ROMs no, aunque es, porque eso sería un pecado, ¿no? Decir ROMs a los juegos, ¿no? Aquí podemos ver, mira, ¿dónde los tendrá metido los juegos de Spectrum, ¿no? A ver. Bueno, en todo caso, quizá me voy por otro menú, porque entrando por otro menú iba mejor. Creo que entrando por aquí iba mejor, ¿vale? Porque aquí ya tenías los juegos y ya no tenías que andar buscando, ¿vale? Ahí tenéis el Into the Eagles Nest, por ejemplo. Bueno, pues ya estamos aquí, le damos el 3 y luego al 0, que ya sería empezar. ¿Vale? Y aquí ya estamos en lo que es el juego en sí, ¿vale? Quitamos el teclado virtual, aquí es conveniente, ahora ponemos el machine. ¿Se puede hacer antes o después, no? Bueno, lo hago ahora, que se me había pasado. Lo ponemos aquí, le ponemos el joystick y le pondremos el tipo, le pondré el Sinclair 1, volvemos atrás. Y ahora ya podemos jugar, ¿vale? Podríamos jugar a este Into the Eagles Nest. Bueno, como veis tiene bueno, emula 48 y 128 y otras opciones, que si RZX, que si más detalles, ¿no? Fuse, un buen emulador, con lo cual todo está bien. Vale, pues ahora le damos aquí y salimos y yes. Como veis, esto pues tiene toda la... Aquí tenía, por ejemplo, el puesto MSX, NES, Atari Lynx, cosas que, bueno, son lógicas, ¿no? Pocket Super NES, o sea, Super Nintendo, irá bien en juegos sencillos, pero en otros complicados, pues se quedará corto. Neo Geo Pocket. Eran consolas que al final se aprovecharon bastante, se exprimieron bastante. Por ejemplo, GPSP es un emulador de Game Boy Advance muy usado, muy típico, ¿no? Podemos poner cualquier cosa, yo que sé, Mario vs. Donkey, que ahora está de moda, otra vez. Por el remake, ¿vale? Le damos ahí. Y, si os dais cuenta, va a ir perfecto. Mario vs. Donkey Kong. Se ve evidente que va a ir perfecto. En este caso quizá bajarlo el altavoz era conveniente. Que ya os digo, no es una maravilla, pero peta. ¿Vale? Ahí.
¿Vale? Ahí lo puedes. Pues como veis, la Game Boy Advance también la tiraba bien. O sea, su tope, Play 1. A nivel de prestaciones, pues quizá ahora sea pues superada. Muchas consolitas lo usan o lo pueden hacer, pero incluso baratísimas, pero en su momento pues era algo que estaba bien, ¿eh? Bueno, tampoco me voy a enrollar mucho más. En fin. Pues nada, agradecer a Willot, ya os digo, a esta consolita. Un poquito ver historia de consolas de estas chinas un poco anteriores a las más conocidas de Ambernic. Pero como veis, esta consola, pues en su momento tuvo que dar muy buenos momentos de diversión, ¿eh? Tuvo que pasarse la gente bien con esta consolita, porque, oye, te permitía muchas cosas de forma gratuita, evidentemente. Estos juegos son, bueno, ya lo sabéis, es una consola china sin software propio y todo emulado. Pero bueno, aquí tenías tus cositas y en su momento tuvo que, bueno, gustar bastante. Como, y os repito, tope de emulación, Play 1. 16 bits y 32, hasta 32 bits con Game Boy Advance os va a tirar bastante bien. La pantalla, sin ser una maravilla, se deja jugar y se deja jugar con ella, quiero decir, porque no se ve mal. Y bueno, hoy por hoy no sería una compra muy, muy espectacular ni recomendable, porque tienes cosas iguales o similares que te tiran más, ¿vale? Y más baratas, pero que en su tiempo, oye, ¿qué quieres que os diga? Nada mal, ¿no? Y aún hoy te puedes sacar de un apurillo. Eso sí, pantalla más bien pequeña, os diría que parecida a la de la Super Pocket de Vercade, quizá más o menos. Tendría que compararlas, tamaño más o menos pequeño, tampoco es grande. Dos gatillos, bueno, para lo que es, está bien. Para lo que era, estaba muy bien. Fijaros ahí que pone. Esta, por ejemplo, la fecha tiene puesto 2020. Me dijo Willot que él se la compró en 2021, pero eso ya es tarde para comprarse esta consola, la verdad. Ya era tarde, ¿no? Pero fijaros, es, bueno, funcional. Pues nada, gracias a Willot por dejarme traer esta consola al canal. Una consola sencillita, vista ahora, pero que en su momento, ya os digo, y repito, tuvo que dar buenos momentos. Material decente, bastante digno, una cruceta que funciona bien, botones, todo eso, y vamos, esto se lo pones a un chavalillo ahora y se pasa un ratito majo. Y nosotros también, según qué ratos. Pero vamos, si queréis una consola similar, actual, que te tire más, pues tenéis la RD36S o la Mio Mini, que es muy parecida a esto, pero más potente y más, y tiene más gatillos y más historias, es mejor. Pero bueno, esto nada mal en su momento. Pues nada, gente, un placer, nos vemos muy pronto, un saludo, chao.